Sit with a slightly upturned face, maintaining a focus between your eyebrows. Sit with a slightly upturned face, maintain a mild focus between your eyebrows. Punarapijananam, punarapimaranam, punarapijanani jatareshayanam, punarapijananam, punarapimaranam, punarapijanani jatare shayanam. Iha samsare bahudustare, iha samsare bahudustare,
Kripaya pare pahi murare. Kripaya pare pahi murare. ऋषि मुनि और संत महात्मा इस दिन ध्यान लगाता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है चकित भयावन बुद्धि तेरी जीवदास गुण गाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है Por favor, abre tus ojos. Bueno, namaskaram a todos. Una pregunta común que está viniendo. Tanto de Estados Unidos como de la India. Es... Sadhguru, ¿podemos aprender música en este tiempo de confinamiento? Sí que puedes. Pero tus vecinos también están en casa. Esto ocurrió en Tennessee. Una joven que vive en la ciudad de Nashville. Nashville es considerada la ciudad de la música. Casi todo el mundo es un aspirante a músico. Si vas
y te sientas en un restaurante, la gente que te sirve son futuras estrellas. Bueno, si realmente brillan o no, esa es otra pregunta. Pero aspirantes a estrellas, casi en todas partes, todos son compositores, todos son músicos. Así que una mujer joven decidió que ella también se convertiría en músico. Y porque no tenía dónde ir, ahora mismo empezó a practicar duro en su piano. Entonces, después de 2 días, hubo un golpe fuerte en la puerta. Cuando abrió la puerta, había un hombre con una maleta en sus manos. Él dijo, ella preguntó, ¿quién eres? Él dijo, soy un afinador de pianos y he venido a arreglar tu piano. Ella dijo, nunca lo pedí. No pedí un afinador de pianos. Bueno, en conjunto, todo el vecindario me ha contratado. Así que aquí estoy. Puedes aprender música, pero los vecinos también están en casa. Si tienes una granja aislada, porque cuando estás aprendiendo música, primero debes practicar la tortura sobre ti mismo. No deberías impartirla a los demás para empezar. En el periodo de confinamiento, la esposa de Shankaran Pillai decidió que aprendería música carnática en línea. Así que empezó a tomar clases por Skype con algunos músicos de Chennai. Y cuando se sintió segura, a la hora de la cena, le dijo a Shankaran Pillai, he estado aprendiendo música durante los últimos 4 días. Música clásica, 4 días. Y quiero cantar para ti. Él dijo, está bien. Y ella empezó a cantar y se volvió tan maravilloso que cerró los ojos y empezó a cantar. Él bajó la cabeza y siguió comiendo su cena. Luego, cuando terminó un raga, ella preguntó, ¿cómo estuvo? Él dijo, deberías estar en la televisión. Ella dijo, ¿en serio? ¿Soy tan buena? ¿Necesito estar en la televisión? Él dijo, ese no es el punto, al menos podría haberte apagado. Entonces, música, si puedes aprenderla en silencio, sí. Pero hay muchas otras cosas que podrías hacer. La más importante es trabajar en ti mismo. ¿Qué significa decir trabajar sobre ti mismo? Físicamente. Solo establece metas pequeñas para ti mismo para las próximas semanas que están ahí. Solo mira cuando tenías 18 años de edad. Digo, la primera vez que tuviste 18 años. Supongamos que has tenido 18 años por los últimos 30 años. Eso es la primera vez que cumpliste 18. Si lo hacías, doblarte hacia abajo. ¿Hasta dónde llegabas? En esa época tal vez llegabas hasta el suelo. Hoy en día tal vez es así. Solo mira si puedes ir 6 pulgadas más. Cuando tenías 18 años de edad, ¿cuán rápido subías una escalera? Hoy en día, ¿cómo te arrastras escalera arriba? Mira a ver si puedes mejorarlo en un 10 o 20%. 20% de mejora en las próximas 2 semanas. Solo revisa tu foto de cuando tenías 18 o menos. ¿Cómo te parabas, lo derecho que estabas? Y ahora, si te has vuelto así, enderezate un poco. Mira más atrás.
¿Qué clase de sonrisa tenías cuando tenías 6, 8, 10 años de edad? Mira a ver si puedes recuperar el 50% de eso en tu cara todo el tiempo. No con una simple sonrisa artificial, pero trayendo de vuelta esa magia en ti, si no puedes hacer nada fantástico, al menos debes ser un pedazo de vida agradable en este planeta. Esto es algo que te debes a ti mismo y a todos los que viven a tu alrededor. Esto debes hacer, establecer tus propias metas y ver, no es difícil, te lo digo yo, solo necesita un poco de atención. Ahora mismo, la gente cree que están llevando el mundo sobre su cabeza. No, no. Yo, por si acaso estás en Shirashasana ahora mismo y tomas una foto y le das vuelta, parece que llevas el planeta sobre tu cabeza, pero esa no es la verdad. Ya sea que estés de pie o de cabeza, el planeta te está llevando y está girando por sí mismo. El día y la noche están sucediendo por sí mismos, las estaciones están cambiando por sí mismas, el sol va y viene por sí mismo. Realmente no hay nada que hacer. Estas pocas semanas son para tiempo para que te des cuenta. Todo lo que es significativo en el universo está sucediendo por sí mismo. Es para que te sientes aquí y disfrutes de la abundancia de la vida. Y también vienen los mangos. No tienes que bombear nada en él, es dulce por sí mismo. Así que solo aprovecha esto. No actúes como si estuvieras dirigiendo todo el planeta o si estuvieras dirigiendo todo el universo, lo que es más. No lo haces. Está sucediendo por sí mismo. Eres una criatura diminuta que está aquí por un poco de tiempo. No hagas tanto escándalo de eso. Por manejar unos pocos años de vida, no armes un escándalo tan grande. En estas cuantas semanas debes surgir como un ser humano más agradable y maravilloso. Este no es un momento de, ya has hecho suficiente de esto, vamos. Esto es lo más grande que puedes hacerte a ti mismo si te sientas aquí. Esta persona es una experiencia agradable para ti. Si eres una experiencia agradable para ti mismo, todos los demás también experimentarán a esta persona como una experiencia agradable. ¿Qué gran cosa harás o no harás? Eso está sujeto a varias realidades. Nadie puede arreglarlo al 100%. Debes entender, nuestras acciones están determinadas en gran medida por los tiempos en que existimos. Supongamos que estabas aquí hace 5.000 años. ¿Es el periodo de tiempo suficiente o debo ir más atrás? Hace 5.000 años, estando en la India, reciente significa 5.000 años. Hace 5.000 años si estabas aquí y el virus te llegó, no tenías que hacer ningún distanciamiento social, porque de todas formas no había nadie a tu alrededor. Incluso si querías infectar, no podías encontrar una persona. Así que tienes que entender lo que estamos haciendo, nuestras acciones, y lo que hacemos y no hacemos, es los tiempos en que existimos. Si estuvieras aquí hace 5.000 años, no estarías escribiendo software. Estarías haciendo otra cosa. No estarías haciendo todas las cosas que estás haciendo hoy en día. No creas que lo estás haciendo, son los tiempos. En los tiempos en los que estamos tienen su propio clima. Algo de clima suave, algo de clima fuerte. Si aprendes a manejar este clima con gracia, entonces la gente dice que eres un éxito. Si tú creas un problema por cada pequeña fluctuación que ocurre, entonces te conviertes en un fracaso en tu vida. Si fueras un surfista de olas, ya sabes, has visto gente que surfea las olas. ¿Cuál es su sueño? Le gustaría tener un tsunami.
El sueño en la mente de un surfista es un tsunami, una ola de 100 pies de alto, oh, surfeándola. Eso sería el sueño. Si sabes cómo surfear, hasta el tsunami es algo maravilloso. Así que ahora mismo el virus no va por sí solo. No está volando por sí mismo y te está atrapando. Nos necesita a nosotros para llegar a alguna parte. Somos nosotros los que decidimos si va a alguna parte o no va a ninguna parte. Es nuestro deber ver que no vaya a ninguna parte. ¿No debería llegar a ti? En caso de que pasó que llegó a ti, debes asegurarte de que no llegue a nadie más 100%. Porque este es el momento de mostrar quién eres. Como una generación de personas, este es un asunto generacional. Porque ya no es un asunto nacional. No se trata de una cuestión de casta, credo, religión, no. O raza. El virus es bastante, ya sabes, muy imparcial. No importa cuál es tu raza, tu religión, tu casta o tu credo, indiscriminadamente va a la gente. Inicialmente la gente pensó que solo iba a llegar a los chinos. Bueno, ahora todo el mundo se está dando cuenta de que el virus no solo está interesado en los chinos, está bien con cualquiera, bastante indiscriminado. Así que este es un desafío generacional. En estos tiempos desafiantes, ¿surfearás esta ola con éxito o serás aplastado por esto? Solo puede ser determinado por cuán responsablemente respondas a todo esto. ¿Con cuánta sensatez? ¿O haremos algo insensato y convertiremos esto en un desastre masivo? Ahora mismo, en la India y en la mayor parte del mundo, excepto desgraciadamente en unos pocos países, en todas partes sigue siendo solo un, como un, la gente probablemente, mucha gente ya no entiende lo que es el umbral. Y vas a un templo indio, habrá un umbral de un pie de altura. Será un poco amplio. Si no estás físicamente en forma, lucharás un poco para pasarlo. Pero aquellos que están en forma, sin esfuerzo, cruzarán este umbral y entrarán. Ahora mismo es solo un umbral que hay que cruzar. Pero si lo alimentamos, si lo alimentamos con irresponsabilidad, este umbral tiene el potencial de convertirse en una enorme montaña que no podemos cruzar. Así que necesita un comportamiento responsable y una acción responsable. ¿Qué significa responsable? Normalmente, la mayoría de los seres humanos están en un estado de reacción compulsiva. Acción responsable significa que respondes conscientemente a lo que tienes delante. No te comportas compulsivamente, diciendo que así es como haré las cosas. Respuesta consciente, porque responsabilidad significa que simplemente tu habilidad para responder. Esta es la cosa más importante en tu vida, que has conservado tu habilidad para responder a lo que sea que se te presente, porque lo que sea que se nos presente no está determinado por nosotros en gran medida. Hasta cierto punto, podemos decidir lo que se nos presenta. En gran medida, lo que se nos presenta no está determinado por nosotros. El mundo decide. Pero lo que sea que se nos presenta, lo que hacemos de ello, es 100% nuestro. Este es el momento de mostrar quiénes somos, de qué estamos hechos. ¿Somos seres humanos o somos solo una criatura compulsiva e instintiva más? Esto es lo que se está poniendo a prueba ahora mismo para ti. Esta es la prueba. Esta es una prueba evolutiva para ti, estoy diciendo. Sigue siendo. Mira, no es solo a un mono a quien le puede picar un poco el cuerpo. Incluso a ti te ocurre. Pero ya no haces así. Si sucede, lo manejas. Si hay mucha gente allí, no haces nada. Cuando la gente no está allí, lo haces así. Esta es respuesta consciente. El picor es el mismo. Pero
Esto es solo reacción instintiva. Esto es todo lo que tiene que pasar. Esta es una prueba evolutiva para ti. Tienes que demostrar que te has convertido en un ser humano. Ser humano significa uno que sabe cómo ser. Este es un momento para que demuestres que sabes cómo ser. Pero la gente está enjaulada junta por largas horas. Gente a la que dices amar inmensamente. 7 días, uff. Se hace muy difícil para mucha gente. Así que también debes abordar esto. ¿Por qué se ha vuelto tan difícil? ¿Por qué es tan difícil estar con la gente? Simplemente porque hemos formado fuertes opiniones e ideas sobre todos, incluidos nosotros mismos. Esta es una cosa importante que tienes que hacer si tienes que vivir aquí como un ser humano consciente. Eso es, no tienes opiniones de ningún tipo. Opiniones fuertes significa que has llegado a una conclusión sobre todo en el mundo. No hay nada por lo que vivir aquí. Cuando has sacado conclusiones sobre todos y todo incluido tú mismo, esto significa que has destruido todas las posibilidades de la vida. La vida es una posibilidad. Pero entre la posibilidad y la realidad hay una distancia. En tu vida, ¿caminarás la distancia o no? ¿Tienes la valentía y el compromiso de caminar la distancia o no? Esta es toda la pregunta sobre tu vida. Espero que respondas esta pregunta positivamente, porque puedes abordar esto de tantas maneras. Esto sucedió. Después del desastre cantando, me refiero a después de que pasara el concierto de música clásica en la casa de Shankaran Pillai. Ella dejó la música clásica por el comentario que él hizo. Entonces, después de 3 días, los primeros 3 días música clásica, los siguientes 3 días nada que hacer, así que ella pasó algún tiempo frente al espejo, se miró a sí misma, cuando se casó, cómo se veía y hoy, cómo se ve. Debido a la influencia planetaria, ella estaba tomando la forma del globo. Así que se paró frente al espejo en el dormitorio y dijo, Shankaran Pillai estaba sentado en la cama leyendo algo. Y ella dijo, ya sabes cómo he cambiado, cómo solía ser. Cada año mi talla sube, la talla de la ropa. Me veo fea, mira mi cara, todo se escurre. Mi aspecto se ha desvanecido, tengo bolsas bajo los ojos y este maldito planeta podría haber sido delgado. Shankaran Pillai solo siguió leyendo. Y dijo, así que por favor, di algo agradable. Di algo que sea bueno sobre mí. Estoy completamente deprimida mirándome en el espejo. Di algo agradable, algo que sea bueno de mí. Shankaran Pillai levantó la vista y dijo, bueno, tu visión es perfecta. ¿Hay algo bueno en ti? Así que este no es el momento de estar buscando fallas en el otro o incluso en ti mismo. Solo mira cómo cada semana puede ser al menos un 10% mejor, físicamente 10% mejor, mentalmente 10% mejor, emocionalmente 10% mejor, en comportamiento 10% mejor, en relaciones 10% mejor, una semana 10%, o un aumento del 30% en todo. Serás un ser humano bastante fantástico, créeme.
preguntas. Sadhguru, esta pregunta es de Padma Venkatragan. Namaskaram, Sadhguru. Una vida tan poderosa como la tuya tomó muchas vidas para alcanzar la iluminación después de una intensa sadhana. ¿Dónde está la esperanza para todos nosotros, meditadores de Isha, que hacemos sadhana solo unas pocas horas al día? Unos pocos días al mes o unas pocas horas al día. Unas pocas horas al día. Unas pocas horas al día. Eso es bueno. Bueno. Lo que estás preguntando es, Sadhguru, ¿estás solo desperdiciando tu vida haciendo algo que no funciona? ¿Me veo así? ¿Me parezco a alguien que hará algo que no funciona para mí? Digo, no para ti, para mí, en el sentido, si yo tengo que tener éxito, tú tienes que tener éxito. ¿Hola? Es como un jardinero haciendo su jardinería. Si tiene que tener éxito, todas las plantas tienen que florecer. Solo así tiene éxito. Así que si las plantas preguntan, ¿crees que todo este cultivo, abono, agua va a funcionar de verdad? Las plantas no están cuestionando su propia capacidad. Las plantas están cuestionando la capacidad del jardinero. No, no, no soy alguien que quiere, que pasa la vida haciendo algo que no funciona. Hago esto porque sé que funcionará. Funcionará y está funcionando. Ahora, ¿cómo se llama? Padma. Padma Venkatrangan. De acuerdo. Si Padma está pensando que cuando la Padma o la flor de loto se abra, dam, 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 dam. No habrá música de fondo, es todo lo que te digo. Ayer por la noche yo solo salí y pasé frente al templo de Dhyana Linga y el estanque está lleno de flores. Lleno. Probablemente antes alguien cortaba algunas flores para usarlas en el templo. Ahora nadie las ha tocado la última semana. El estanque entero está lleno de flores. Es algo que hay que ver en la noche. A la luz de la luna, si lo ves, es fantástico. El estanque está lleno de flores. Entonces, ¿escuchaste la música? No lo hiciste. Si tuvieras ojos para ver y la nariz para oler la fragancia, existe. Si esperas que ocurra un drama, no ocurre así. Así que ahora mismo, todo lo que te pregunto a ti, Padma, y a todos los demás, desde que empezaste, cualquier práctica que estés haciendo, ¿estás un poco mejor? Si lo estás, esto es todo lo que tienes que hacer. Cada día un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Un día la gente te mirará y dirá, ¡wow! ¡Qué fantástico ser humano! Tú no deberías darte cuenta. Tú no deberías darte cuenta, soy un ser humano fantástico. Eso pasa, eso les pasa solo a esos luchadores que hacen lucha libre falsa. Soy. Esa es la forma de los gorilas no evolucionados. Los gorilas hacen... Está bien para un gorila, un ser humano nunca debería hacer esto. La gente debe ver y decir, wow. Si piensas wow sobre ti mismo, entonces tienes un problema serio. Así que no te molestes con si estás creciendo o no, o si te estás volviendo fantástico o no. Solo concéntrate en ser más consciente, haciendo la práctica para que tengas la energía necesaria para hacer que la transformación ocurra. Debes entender
que la transformación no se produce por buenas intenciones. La transformación ocurre porque la nutrición necesaria está ahí en todos los niveles. Las flores no florecen porque construiste un templo frente al estanque. Porque hay un templo, las flores no van a florecer. Están floreciendo porque el suelo es rico. Están floreciendo porque hay suficiente agua. Están floreciendo porque hay una nutrición sustancial en el suelo. Esto es todo lo que intentas hacer con la sadhana. No intentes florecer. Tú solo alimentas esto, físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Mira cómo te desenredas, porque el enredo no te permitirá crecer. Involucrado, pero no enredado. Lleva esto junto con la sadhana. De esto se trata todo el programa de ingeniería interior, para darte una enorme sensación de involucramiento con la vida, pero sin enredo. El único problema que tienen los seres humanos es identidades limitadas. Mi familia, mi comunidad, mi raza, mi religión, mi casta, mi credo, mi nación, mi esto, mi aquello. ¿Por qué no? Mira, esto es un secreto que te estoy contando. Tú puedes tener todo el cosmos. Nadie puede detenerte. Si intentas tomar un pedazo de tierra de al lado, te detendrán. Todo es tuyo. Porque lo que es tuyo y lo que no es tuyo solo sucede con la identidad. Si te identificas con algo, se convierte en tuyo. Si no te identificas, no es tuyo. ¿Cómo dices que esta es tu nación? ¿Eres el dueño? No, solo dices, es mi nación. Y estás dispuesto a vivir y morir por ella. Si dices, este es mi cosmos, miras todo detenidamente y te involucras con todo aquí, no tendrás ningún pleito civil, te lo digo. Nadie te llevará a la corte. ¿Cómo es que dices que esta galaxia es tuya? No habrá demandas civiles. No habrá problemas al respecto. Si haces esto tuyo, toda la creación tuya, incluyendo todas las criaturas, sean del tipo que sean, entonces verás que todo en ti funciona a un nivel diferente, porque hay algo dentro del ser humano que no le gusta los límites. Quiero que entiendas esto. Cuando hay una amenaza para la supervivencia de uno, construyes límites. En el momento en que no hay amenaza, quieres expandirte. El único problema contigo es, estás manejando tu expansión a plazos graduales. El proceso espiritual significa solo esto. Entiendes que acercarse al infinito en cuotas es una idea estúpida. Porque el infinito no puede ser alcanzado a plazos. Solo harás un recuento interminable si haces eso. Esto es solo una cuestión de voluntad. En lugar de ser un sí a una cosa, un no a otra cosa, si miras a esta persona sí, a esta persona no, a esta persona sí, a esta persona no, a esta persona sí, a esa persona no. No, te conviertes en un gran sí a la vida. Ahora tus límites han desaparecido. A todo en el universo, tus límites se han ido. Esto es lo que anhelas, porque no importa quién seas, dónde estés, quieres ser algo más. Si ese algo más sucede, quieres ser algo más. Si eso sucede, quieres ser algo más. No te dirijas a la creación a plazos, porque es demasiado vasta. Nadie puede ir a plazos y un día decir, estoy completo. Así que, Padma, es hora de florecer. Con esa esperanza, estoy seguro de que con esa esperanza, tus padres te han dado este nombre de que eres una flor de loto. No, no estoy haciendo ninguna declaración política. Porque estamos viviendo en tiempos, si dices una flor de loto, oh, eres de ese partido, si levanto mi mano así, oh, eres de ese partido.
No pertenezco a ningún partido, pero te digo que tampoco tú deberías pertenecer a ningún partido, no solo político, de ninguna otra manera, porque eres capaz de experimentar todo este universo como tuyo, dentro de ti mismo, porque ahora mismo todo lo que alguna vez te ha pasado solo pasó dentro de ti. Viste el sol a través de tus ojos, en tu mente. Viste las estrellas dentro de ti, no has ido allí. Simplemente todo lo que experimentas está sucediendo dentro de ti. Si estás dispuesto, todo el universo, el cosmos está dentro de ti. Eso es lo que necesitas experimentar. Estos tiempos de virus son buenos tiempos para intentarlo. Podríamos guiarte en esto. La ingeniería interior está disponible y creo que están haciendo una oferta, la fundación está haciendo una oferta que durante este mes, en el mes de abril, esto no es algo del Día de los Inocentes, ¿de acuerdo? En el mes de abril creo que están ofreciendo ingeniería interior en línea a mitad de precio para todos y toda esa gente que son oficiales de policía, personal médico y cualquiera que esté haciendo cualquier tipo de servicios esenciales en este momento en el país. Es gratis para ellos, 100%.